Zanahoria. Arriba Dakar 2017. ¡Viva el Dakar Paraguay! ¡Bienvenidos al Dakar! Bienvenidos al Dakar, bienvenidos a Asunción. ¡Viva el Dakar! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Dakar! ¡Viva el Dakar! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Dakar! ¡Viva Paraguay! Felicitaciones a todo el país por demostrar esa seriedad para que el Dakar pueda volver el año que viene a Paraguay. Realmente fue histórica para todo el Paraguay, fue la primera vez que pasa el Dakar por el país. A campo traviesa la mayoría ya no tenía embrague, ¿no? No te hace una idea lo que era volver de ese prime por enlace. 44 grados marcaba el termómetro y era lo mismo que te estén soplando agua, aire de una parrilla. Impresionante. Paraguay era la guinda del postre. Todos estaban ansiosos de saber qué les esperaba en Paraguay, cómo iba a ser Paraguay. El cariño de toda la gente, yendo a tirar, quedamos, paramos, sacamos fotos, todo el mundo con su bandera paraguaya. Es una sensación indescriptible, ¿verdad? Porque te llena tanto energía y tanto gusto da. Que quiere decir que alguien está haciendo bien las cosas y eso da gusto. Y estoy seguro que va a haber un antes y un después en nuestro país de este Rally Dakar 2017. Especialmente a mi querida madre, que creo que va a estar preocupada, pero bueno, listo. Son muchos días en el cual lo voy a preocupar más todavía. Y gracias en realidad a toda la gente de Paraguay. Voy a trabajar en el roto, que es la tapa que va a ser la más dura. Realmente muy contento de estar acá con mi Henry. Pasamos días inolvidables. Corrimos casi 10 rallies tras Chaco, la cantidad de polvo, arena, nieve, 5.000 metros de altura, momentos muy difíciles, perdidos en el desierto en un par de ocasiones. Estamos muy contentos,
antes que nada agradecer a Dios. Ha 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 ha